Teníamos el deadline de un concurso público para el gobierno. Ya me acuerdo perfectamente. Estaba agotada. Llevaba no sé cuántas noches sin dormir. Bueno, estábamos metiéndole al curro, ¿cuánto? Más de 100 horas a la semana, ¿no? Había noches que hasta dormíamos aquí. Justo había venido a verme mi hermana de Shanghái. Vive allí con su familia. Solo iba a estar 3 días, pero teníamos tanto lío que no pude verla. Le prometí que la llevaría al aeropuerto y tampoco pude. Tuvo que llamarme ya desde el taxi para decirme que estaba embarazada. Y de pronto pensé, vamos a ver, de todas las horas que llevo currando hoy, ¿cuántas son mías de verdad? ¿La mitad? Menos, de hecho. 26 minutos por hora. O sea, mi tipo impositivo es del 56%. ¿El resto del tiempo de quién es? Del Estado. No me pareció justo. Bueno, ni a mí ni a ellos. No es tanto el dinero. Es el tiempo. Vale, como ganamos más, tenemos que pagar más. Ok, perfecto. Pero ¿y qué pasa con el tiempo que metemos para ganar más? ¿Dónde aparece? ¿Dónde desgraba? Y si al menos las cosas en este país funcionasen bien, pero aquí no funciona nada. Y ahí decidiste desviar el dinero. Digamos que empecé a tener un poco más de manga ancha con la contabilidad. Sí, primero lo hice solo con mi parte de los beneficios, ¿eh? Pero en cuanto estos vieron que ganaban la mitad que yo ingresando lo mismo, no lo pudieron soportar. No lo pudieron soportar. Porque esto es así, José, esto es así. Cuando uno tiene un yate de 15 metros de eslora, quiere uno de 30, ¿no? Normal. Y cuando uno tiene una casa en Ibiza, pues quiere que tenga piscina, ¿no? Y si tu hija toca el piano, solo te vale un Steinway. Y una vez que tienes todas estas cosas, te acostumbras a tenerlas y ya no te bastan. Quieres más de todo y mejor. ¿Verdad, Carlitos? Este se encuentra cómodamente sentado. No tiene fin. Bueno, esto lo hablamos, lo pensamos y lo decidimos entre todos, como siempre lo hemos hecho aquí. Entre todos. Todos somos igual de responsables. Igual de responsables, así es. Bueno, me imagino que habéis pensado en la posibilidad de un sorteo. Eso es lo que yo digo, pero... Que ya te hemos dicho que no. Yo no voy a la cárcel por un sorteo. Yo tampoco. José, ¿tú tienes hijos? A ver, aquí todos tenemos algo, ¿eh? Que mi padre está en una residencia. Yo tengo una hija, Sofía, va a cumplir 8 años. Si voy a la cárcel, cuando salga tendrá 15. Me habré perdido los mejores años de su vida. Yo no estoy dispuesto a jugarme el bienestar de mi familia en un sorteo. Eso lo pensó antes. ¿Qué? Decías algo, Luis. Que sí, que lo hacemos como dicen ellos. Ya está. Sí, pero parece que tú no lo tienes muy claro, ¿no? A mí me parece que es más fácil hacer un sorteo. Sí, pero lo más fácil no siempre es lo mejor. Que ya lo sé, Marcel, pero es que no veo más opciones. Bueno, para eso está José aquí. Bueno, opciones siempre hay. ¿Cuáles? ¿Puedo contarte un caso? Claro. Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema. Y es que un cliente les ha regalado una naranja. ¿Una naranja? Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y la daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo. Un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada. Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él. Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar. Claro. No es lo mismo, ¿no? Luis se mueve inquieto en la silla y sus compañeros se miran pensativos. No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. No. Está bien. Ajá. Pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también, porque el otro tiene una naranja tan buena que ahí lo han tenido que comprar con un Rolex.
Vale, a ver. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José. José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón, joder. Tienes razón. En esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él y tú quieres exactamente lo mismo que yo. Vale. Sí, pero ¿quién va a querer ir a la cárcel? No lo sé. Puede que nadie, pero para eso estamos aquí, ¿no? Tú decides. ¿Aceptas la mediación? Vale, sí, sí. Acepto la mediación. Bueno, muy bien. Pues vamos a ello. Probablemente vamos a estar aquí varias horas, así que este es el momento de hacer llamadas, de teléfono y todo eso. Yo, por mi parte, si tengo que hacer una... Sí, claro. Me imagino que aquí no se podrá fumar, ¿no? No, aquí no. Gracias. Ah, te acompaño. El mediador se levanta de la mesa y se pone la cazadora. Vero, Luis y Carlos aguardan sentados a la mesa mientras Marcel sube con José a la terraza. Vaya personajillo, ¿eh? A mí me parece muy normal. Demasiado normal. La chica se retira. No. Jugando la mete el perro. Ya veréis que este tío... Carlos observa a Luis, que ha apoyado la frente sobre la mesa. También se levanta del asiento. Segundos después, fuera, José realiza una llamada a través de un teléfono móvil mientras fuma un cigarrillo. Es noche cerrada. El mediador conversa apoyado en la barandilla de la terraza. Luis, Marcel, Vero y Carlos han subido también. Se encuentran al otro lado de la terraza con gesto pensativo. Sus rostros denotan preocupación. Apenas se dirigen la mirada y se muestran serios. Minutos después, todos regresan al interior del loft para sentarse a la mesa. Móviles apagados, por favor. Nos tiene que poder llamar la abogada, ¿eh? Pues entonces uno encima de la mesa en silencio. A los demás tampoco se nos va a estar llamando a esta hora, ¿no? Carlos. Vale, apagado. Bueno, gracias. Antes que nada, tenéis que saber que hay tres reglas fundamentales en una mediación. La primera, es importante estar de manera voluntaria. Así que si alguien siente que esto no va con uno, puede irse en cualquier momento, yo incluido. La segunda, que es imprescindible escuchar. Y para eso es necesario el respeto al otro. Estáis aquí porque tenéis un problema. Pero el problema no es la persona que tenéis al lado. La persona que tenéis al lado forma parte de la solución, por lo tanto hay que escucharla. Y tercero, yo no soy ni juez ni parte. Ni apoyo a nadie ni decido nada. Solo facilito la comunicación. Hago pensar. Sois vosotros los únicos que podéis tomar decisiones, nadie más. ¿Sí? Así que estaremos aquí el tiempo que haga falta hasta que pactéis quién de vosotros hará esa transferencia. ¿De acuerdo? Ahí quedaría terminada la mediación. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Antes he visto que teníais por ahí un ajedrez. Sí. ¿Lo podéis traer, por favor? Voy. Vero se retira de la mesa para recogerlo. Segundos después, inician la reunión. Bueno, se trata de que cada uno elija una pieza del tablero. ¿La que queramos? Sí, con tal de que os sintáis identificados. Vale, identificados como personalmente en el trabajo, con... Como persona, la compañía, como quiera. Espiritualmente, no te jodas. Carlos mira con gravedad a Luis y elige una pieza del ajedrez en último lugar. Bien, Verónica tiene el caballo, Marcel la torre blanca, Carlos la torre negra y Luis es el alfil. Ahora quiero que me expliquéis, usando la figura, lo que hace cada uno en la empresa. Vale, yo he escogido la torre negra. Espera. Habla de lo que hace el alfil. Pues
Clarefield es Luis, no soy yo. Sí. ¿Por eso? Vale. A ver, alfil. Clarefield avanza. Siempre quiere avanzar. Es un espíritu libre. Y también es nuestro genio particular. Es nuestro CTO, jefe de tecnologías. Él básicamente coordina los equipos de ingenieros, supervisa su labor y, bueno, hace mucho tiempo fue el que se inventó los productos que hoy en día vendemos aquí. Y realmente es el único de los cuatro que entiende qué cojones es lo que vendemos. ¿Alguien quiere añadir algo más? Incluso el propio alfil. Luis niega con la cabeza. No lo ha definido muy bien. Marcel, ¿por qué no hablas tú de la Torre Negra? ¿La Torre Negra? La Torre Negra siempre está cerca del alfil, le protege y le indica cuándo le toca avanzar. Bueno, la jugada la marcan los clientes. Él sabe lo que quieren, sabe lo que estarían dispuestos a comprar. Lee muy bien a la gente, por eso es nuestro jefe de cuentas. Es el que lleva a los clientes a navegar, a jugar al golf. Los invita a un restaurante con estrellas Michelin. Él se asegura de que estén contentos. ¿Es así? Básicamente sí. Verónica, ¿nos hablas de la Torre Blanca? La Torre Blanca es el CEO. ¿Perdón? El director general. Ah, manda sobre los demás, ¿verdad? No, no, no exactamente. Las decisiones importantes las tomamos entre los cuatro. Pero él marca el camino. Su área es el pensamiento estratégico, de largo plazo. Digamos que tiene la visión. Sabe por dónde tenemos que ir hacia el futuro. Va dos movimientos por delante. Y en nuevas tecnologías eso lo es todo. Es como si tuviera una bola de cristal. Pero no puede equivocarse. No debería. Una posición delicada. Lo es. Bueno, también es al que conocen los clientes, ¿no? Digo que de pequeño iba al colegio con ellos, vacaciones. Si necesitas saberlo todo, creo que es un matiz importante, ¿no? Tú invitas a los clientes a cenar y a él lo invitan. Es un poco... ¿Y el caballo? El caballo... El caballo es una pieza fundamental, porque es diferente, porque se mueve con otra lógica en el tablero y porque nos da mil vueltas a todos. Es nuestra CFO, lleva los números. Bueno, o los llevaba. Perdón, Carlos, ¿a quién te refieres? Se levanta de la mesa. No, que Vero hace un año montó un hotelito con un amigo. Y, lógicamente, eso pues requiere una dedicación y nos hemos tenido que acostumbrar a funcionar sin ella. No lo dirás en serio. ¿Esto es así? Os dije que si no os parecía bien que buscaréis a alguien para que me sustituyera. ¿Lo habéis hecho? No. Pues tan mal no lo haré. Además, estoy en todas las reuniones, en todos los emails, vengo todas las semanas. Hombre, todas lo que se dice, todas tampoco, ¿eh? No, él tampoco está aquí siempre. Ey, 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 no, para, ey, no. Para. Oye, a ver, no pasa nada, que tampoco haces tanta falta, Vero. ¿Tú qué sabrás? A ver, la contabilidad, lo puede hacer cualquiera. No, eso no es así, ¿eh? Sí, comer e irse de putas con los clientes es un trabajo muy especializado, ¿no? A ver, sin mí podríamos perder clientes, sin ti, ¿no? Yo podría hacer tu trabajo. Y yo el tuyo. Carlos, tú no tienes ni idea de contabilidad. Ay, Vero sabe de putas, ¿tú sabes de putas? ¿Cómo eres tan cerdo? José, que me está insultando, ¿eh? ¿Lo puede hacer? Sí. Ella puede insultarte y tú puedes insultarla a ella y os podéis insultar entre todos. Ah, vale. Yo también me puedo marchar si no hay el debido respeto al otro, como ya dije antes. Como veáis. Lo siento. Verónica, ¿quieres hablar de lo que sientes? ¿Cómo puedes decir que mi trabajo lo puede hacer cualquiera cuando sabes perfectamente que no es verdad? Carlos toma asiento de nuevo junto a Marcel. Tienes razón. Aquí todos somos importantes de una forma u otra, ¿vale? Pero, ¿qué os parece si dejamos esto de lado y vamos a concentrarnos en lo que realmente nos importa, ¿vale? Que no tenemos más tiempo. A ver, vamos a ser objetivos. Aquí todos sabemos que hay una persona que lo tendría mucho más fácil en la cárcel. Y esa persona es tú, Vero. ¿Yo? ¿A yo? Sí, tú. He estado haciendo un poquito de investigación. Ah, no me digas. Sí. ¿Y qué has investigado? Pues que realmente no hay punto de comparación. Ah, ¿no hay? No, las cárceles de tíos son muy fuertes, ¿eh? Que hay violaciones, hay pandillas, hay violencia. O sea, es horrible. No hay punto de comparación con la cárcel de mujeres. Eso es verdad, ¿eh? Claro. ¿A tú también? Todo el mundo lo sabe, pero Marcel, díselo. Visto, sí, es verdad. Es una realidad.